aparece de pronto caminando como un transeúnte cualquiera. Pero cuando ubica a su víctima, una mujer que distraída revisa su celular mientras espera un taxi, corre hacia ella, le arranca el teléfono móvil y sale corriendo. Estas otras dos mujeres caminan tranquilamente por la vereda mientras conversan muy amenas, pero de pronto se cruzan con estos sujetos que las interceptan para robarles. Una de ellas sale corriendo y logra ponerse a buen recaudo, mientras la otra es atajada por los asaltantes. Al parecer, la mujer entra en pánico y uno de los ladrones coloca una de sus manos en su espalda para evitar que también pueda salir corriendo. Entonces, le quitan sus pertenencias y mientras la siguen rebuscando, la mujer voltea como pidiendo ayuda, pero no la encuentra. Los asaltantes salen huyendo, pero antes de irse, la amenazan con su arma de fuego. En las últimas semanas se han perpetrado gran cantidad de asaltos a mujeres. Pero recuerde que no debe oponer resistencia, porque su integridad y su vida están primero. Sí, me han robado y lo único que dije fue, llévate todo, no me hagas nada. Me robaron mi celular, se bajaron en un auto y me robaron el teléfono y bueno, no pude hacer nada. Pues. Observe a estas tres jovencitas que esperan ser recogidas por sus padres, cuando de pronto se acercan dos sujetos mostrándoles una pistola. Una de las chicas tiene una buena reacción y lanza su teléfono celular al suelo. De esta manera, evita que el delincuente se le acerque y tenga contacto directo con ella. Pero otra de sus compañeras, por el contrario, intenta esconder el teléfono celular, pero sin éxito, pues el asaltante se acerca, se lo quita y se va corriendo. Todo en tan solo 7 segundos. Pasar la menor cantidad de tiempo con el delincuente. Efectivamente, eso es clave, porque a mayor tiempo dilate mientras estemos con el delincuente, él se va a exasperar más, se va a alterar más, porque ve que no está siendo fácil realizar o cometer su delito. Entonces, esto puede llevar a que él tome una actitud agresiva o hostil hacia nosotros. Aquí va una mujer que camina tranquilamente con su bolso al hombro, cuando un delincuente le intercepta por la espalda e intenta llevarse su cartera. Pero el asa se atora y los obliga a que forcejeen, hasta que el asaltante la golpea con el cacha de su arma. Entonces logra su objetivo y huye rápidamente. Así como tú lo estás llevando, es el lugar más seguro y cómodo, ¿no? Aparentemente. Pero vemos que con esta nueva modalidad de robo del jalonazo, mira, te arrastra inmediatamente. Entonces, estas personas van a emplear mayor violencia que la que yo he empleado. Entonces, te sugiero que la coloques de manera normal. Entonces, esta sería la forma correcta. La manera correcta para evitar justamente de que tu integridad física se vea vulnerada por estos delincuentes. En definitiva, lo mejor es prevenir un asalto. Manténgase siempre alerta y tome en cuenta estas recomendaciones. Lo ideal sería que cambies de mano, la bolsa la lleves para adentro, pegado hacia los domicilios, no ubicarte frente a la pista o caminar pegado por la vereda al lado de la pista, sino y de ser posible también en sentido contrario a los vehículos, porque eso te va a permitir a ti observar si ves un vehículo sospechoso o una moto. No, realmente soy precavida, pero hay que estar atenta pues, ¿no? Para evitar que te roben, porque por todos lados te roban. Para dar todo, primordialmente el celular, el monedero, es lo primero que guardo. No exhibir las cosas de valor. Correcto. Esta señora se encuentra estacionada con la ventana abierta. Es entonces que un auto para detrás de su vehículo de tal manera que le impide huir. Se bajan dos asaltantes. Uno de ellos se acerca a la ventana donde se encuentra la asustada mujer y parece darle indicaciones. Hablan por varios segundos hasta que finalmente la víctima quita los seguros de las puertas. Uno de los delincuentes ingresa al vehículo por el lado del copiloto, mientras el otro ataca salvajemente a la mujer que intenta evitar se lleven sus objetos de valor. Observe usted cómo la jalonea de los cabellos una y otra vez hasta que obtiene lo que desea y se preparan para retirarse. El asaltante intenta cerrar la puerta donde se encuentra sentada la víctima, pero esta lo impide.
Antes de irse, el delincuente abre la puerta trasera del piloto y se lleva otro objeto de valor que se encontraba a la vista. No se exponga a la delincuencia y tome sus precauciones. Recuerde que para evitar ser una víctima, el 90% es prevención, es decir, mantenerse alerta, 5% suerte y el otro 5% la reacción que usted pueda tener.